Hola, soy Sandra Parra y quiero darte las gracias por estar aquí listo para luchar por un ser querido que está siendo engañado y manipulado por el enemigo. Esto solo lo hacemos los verdaderos valientes, los elegidos que estamos dispuestos a ayudar al Señor a salvar a la humanidad. En el nombre de nuestro Dios te bendigo y te protejo para que nada ni nadie pueda tomar venganza contra ti. El demonio anda suelto engañando a nuestros seres queridos de muchas maneras, con el fin de robarles su alma, metiéndolos en depresión para que hagan pactos inconscientes a través de hipnosis utilizadas por medio de videojuegos, de la música y de mucho contenido de las redes sociales y de muchas estrategias que tienen montadas con la ayuda de todos los servidores del mal. Para que puedas interceder de manera efectiva por tus seres queridos, debes ser una persona muy coherente, de mucha oración y lo más importante es que debes tener mucha, pero mucha fe. De lo contrario, esto no te va a funcionar. Si consideras que estás fallando en algo, es el momento de cambiar para que todos se puedan salvar. Dios está esperando por todos ustedes. Solo confía y entrega tu vida a Él. Te recomiendo hacer este audio muy seguido, con mucha persistencia y con mucha, pero mucha fe, hasta que logres soltar todas las cadenas que el mal tiene sobre ese ser querido que quieres ayudar. Una vez que comiences, no te rindas, por favor, que si tuviste el valor de comenzar, es porque esa es tu misión y tú lo puedes lograr. Solo necesitas más fe, recuérdalo, más fe. Haz el rosario y toma los sacramentales todas las noches con la intención de que esta persona vea la verdad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No tengas miedo, que Dios está contigo. Comencemos. Ponte cómodo. Cierra tus ojos, pero no te duermas. Confía en que Dios tiene grandes cosas para ustedes. Relaja tu cuerpo. Suelta todas las cargas, todo el estrés, todo el cansancio, para que puedas ir al mundo espiritual a ganar esta batalla con mucha fe. Respira profundo, inhala fuerte por la nariz y exhala fuerte por tu boca, 3 veces. Otra vez. Otra vez. Inhala y detienes la respiración. 5, 4, 3, 2, 1. Bota fuerte. Otra vez inhala. 4, 3, 2, 1. Bota fuerte. Inhala. 3, 2, 1, 0, bota. Otra vez inhala. 2, 1, 0, bota. Otra vez inhala. 1, 0, bota. Sigue respirando, inhalando fuerte por la nariz y exhalando por la boca. Sigue respirando y escucha todo lo que yo voy a decirle al Señor. Oh mi Señor Jesús, hoy vengo ante ti con este hijo tuyo porque queremos pedirte ayuda. Estamos unidos hoy espiritualmente para interceder por alguien que necesita ser sacado de la mentira de Satanás.
Tenemos toda la fe que con tu ayuda podremos lograr que esta persona vuelva a ser un hijo tuyo. Mentalmente vas a ir repitiendo todo esto que yo le voy a decir al Señor de parte tuya. Mi Señor y Redentor, hoy vengo ante ti con todo mi corazón y con todo mi amor para interceder por... Dile el nombre de ese ser querido que quieres ayudar. Padre, tú que eres justo y bueno, te pido que me ayudes a salvar la vida de... Pues no quiero que el enemigo nos siga engañando. No quiero que le haga daño y que lo desvíe del propósito para el que fue creado. Deseo con todo mi corazón que... Di fuertemente el nombre de tu ser querido. Quiero, Señor, que él salga de la trampa que le han tendido. Por eso hoy presto mi cuerpo para canalizarlo, para que juntos podamos soltarlo de todas las cadenas y de todas las ataduras que le han impuesto. Sigue respirando y relaja tu cuerpo e imagina que eres esa persona que quieres ayudar. Repite, ahora yo soy y di el nombre de tu ser querido. Permite que él se canalice en tu cuerpo. Acéptalo para que lo podamos ayudar. Yo soy, di el nombre de él. Y he venido aquí a interceder con mucha fe ante el Señor por su liberación. Vamos a soltarlo de todo lo que esté en su cuerpo que no esté acorde a la voluntad de Dios. Tú solo confía. Repite conmigo, yo y di el nombre de tu ser querido. A partir de este momento, retomo el camino de mi Creador, mi verdadero Padre, el que me sostiene, el que siempre me levanta, el que me da la paz, el que quiere lo mejor para mí y para mis seres queridos, el que me da seguridad y el que nunca me va a fallar. Me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados, y decido desde ahora soltar las cadenas que el mal ha puesto en mi vida por medio de engaños, con la intención de que me aleje de la voluntad de Dios. A partir de hoy, abro mis ojos a la verdad, destapo mis oídos para escuchar la voz de mi Padre y me levanto con fuerza y con fe de la mano de mi verdadero Dios. Hoy me declaro libre para empezar una nueva vida sin mentiras y engaños, pues no permitiré que el maligno enemigo me vuelva a desviar. Yo soy un hijo de Dios y me tienen que respetar el libre albedrío que Él me concedió. No acepto los engaños puestos en mi camino para robar mi alma y llevarme a la destrucción. Cancelo esto en el nombre poderoso de Jesús. Cancelo todas las trampas en el nombre poderoso de Jesús. Cancelo todas las mentiras en el nombre poderoso de Jesús. Renuncio a Satanás. Renuncio al infierno. Renuncio a los pactos hechos con el mal. Te prometo, mi Dios, que no me dejaré manipular nunca más y cumpliré con el propósito que me has dado aquí en la tierra. No pienso volver a caer, así que me dispongo en este mismo momento a descontaminar mi cuerpo y mi alma de toda atadura, de toda cadena, de toda maldición, consagración, pacto, artimaña, mentira, manipulación o trampa del mal. Hoy, Señor, te pido perdón, te pido sanación, te pido restauración. Permite que el Espíritu Santo entre a mi cabeza y saque todos los malos pensamientos, la angustia, rompe las mentiras y los engaños que hayan instaurado dentro de mí. Limpia, Señor, mis ojos, mis oídos, mi voz y que yo pronuncie solo palabras de bendición para el mundo entero. Desata mi corazón.
Límpialo de dolor, de amargura, de rencor. Saca todos los malos recuerdos y la desolación. Llena de luz y de mucha fe todo mi cuerpo, Señor. Te lo pido en este momento con todo mi corazón. Padre amado, te pido que ahora limpies mis brazos. Arranca y rompe todas las cadenas que me hayan impuesto. Que se abran todos los candados de los lugares espirituales donde me tienen encerrado. Sácame, Señor, de la oscuridad, de la confusión. Sácame de la mentira y del mundo irreal, que a partir de ahora solamente yo vea la verdad. Limpia, Señor, mis pulmones, mi estómago, mis partes íntimas, mi cadera, mi espalda, mis piernas, mis rodillas y mis pies. Limpia, Señor, todo mi cuerpo, lléname de luz, para que el mal no soporte estar dentro de mí. Prende el fuego del Espíritu Santo para que Satanás y sus siervos no puedan volver a acercarse ni a mí ni a ningún miembro de mi familia. Declaro que a partir de hoy huirá de mi vida todo lo que no proviene de Dios, porque en esta casa que es tu templo solo reinarás tú, Señor. Se van demonios de mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Se alejan de mi casa en el nombre poderoso de Jesús. Se van de mis seres queridos en el nombre poderoso de Jesús. Con nosotros no tienen poder. Renuncio a toda maldad, a toda incoherencia, a toda trampa y a toda manipulación mental que yo tenga. Rompo las cadenas y maldiciones que hayan llegado a mí. Me alejo de todas las tentaciones y los pecados y no me permito caer nunca más en ellos. Rompo todo pacto o consagración que haya sido creado consciente o inconscientemente con Satanás y sus siervos. Rompo todo vínculo creado con el ocultismo, toda misa satánica o creación con magia que haya en mi contra. Se deshace todo en el nombre poderoso de Jesús. Rompo todo en el nombre poderoso de Jesús. Destruyo todo en el nombre poderoso de Jesús. Va de retro, Satanás, que con los hijos de Dios no contarás. Renuncio a la rabia, renuncio a la envidia, renuncio a los celos, a las divisiones, a los deseos de destrucción, a los vicios, a las perversidades, deseos de suicidio, renuncio a la depresión, a los malos deseos que lleguen a mi mente. Cancelo todo esto para siempre. Todo lo que no esté acorde a la voluntad de Dios se va de mi vida en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Nadie puede someterme, destruirme u obligarme a hacer lo que yo no quiero, a lo que fui llevado por medio de trampas, mentiras y manipulación. Yo soy un hijo de Dios y me tienen que respetar el libre albedrío que Él me concedió. Así que a partir de este momento me declaro libre de la oscuridad y solo seguiré siempre de la mano de Dios. Prometo servirle al Padre hasta el último día de mi vida. Prometo serle fiel y aumentar cada día más mi fe. Aleja de mí, Señor, a todas las personas que tengan malas intenciones y que quieran hacerme daño. No permitas, Señor, que me destruyan. Protégeme de todos los ataques y prepárame para la batalla contra la maldad. A partir de hoy, solo veré la verdad que proviene de ti. Apártate de mí, Satanás, que conmigo no contarás. Apártate de mí, Satanás, que conmigo no contarás. Va de retro, Satanás, conmigo no contarás. El Señor es quien me auxilia y no tendré temor de lo que pueda hacerme ni el hombre ni Satanás. Porque ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén. Padre, muchos hemos sido engañados por el maligno, pero a partir de ahora estamos dispuestos a pelear unos por otros con mucha fe. No permitiremos, Señor, que nos sigan destruyendo. Todos nos vamos a comprometer en el proyecto de salvación de tus hijos, porque no vamos a permitir que el maligno enemigo gane esta guerra. Los buenos somos más y no tenemos miedo. Soy libre en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, Padre amado. Respira profundo. Inhala y exhala. Y toma de nuevo tu lugar. Suelta a este familiar por el que acabas de interceder y por el que acabas de orar y liberar. Regresa a tu cuerpo. Dale las gracias al Señor por toda la ayuda que nos dio y dile que te limpie, que te llene de luz, que te llene de luz, que te ponga mucha protección para que nada ni nadie te pueda tocar. En nombre del Señor. Gracias, gracias, gracias por haber ayudado a un hijo de Dios. Abre tus ojos. Vuelve, regresa, abre tus ojos, mueve tu cuerpo, inhala y exhala. De todo corazón, te agradezco en el nombre de Jesús por lo que has hecho hoy por este hijo mío.